¿Qué significa para Blanca Lizarro la poesía? ¿Qué significa ser poeta? ¿Y qué significa que esa manifestación de la poesía le toque de alguna manera sobrevivir en una sociedad tan compleja como la hondureña? La poesía soy yo. Es ese sentimiento volcado en las palabras, lleno de ternura, a veces lleno de rabia, a veces lleno de frustración, pero la poesía es un quehacer que no me puedo deshabitar de ella, porque he vivido por más de 3 décadas haciendo este trabajo, este oficio, esta creación. Me encanta, me gusta, a veces hablo en poesía, sueño con la poesía y por eso me siento ser poesía. ¿Cómo nace la idea de los poemas? ¿Cómo se consolida su imaginario personal poético? Bueno, yo creo que mi imaginario poético tiene que ver con todo lo colectivo, con el entorno sociocultural, con mi vida personal. Y en lo que yo escribo, y lo he dicho algunas veces, hay mucho de mí y hay mucho de todas y de todos. Así se construye en esa vía de ir y de venir. Continúo pensando que la poesía es una ventana que abre las mentes, que cierra las tradiciones y que hace que fluyan las palabras de una manera diferente. Las voces de los pueblos son aliento fresco en medio del desconsuelo que por instantes se cierran ante el dolor, el desamor, la soledad y el silencio. Y desde sus raíces vuelven a nacer ilusiones, proyectos, amores y la ruptura de silencios.